Para quienes no conocen a Nelson. A ver, que me estamos grabando, ¿sí? ¿Estamos? Ahí sí. Buenas tardes a todos los que siguen todavía nuestra transmisión del seminario virtual número 2 de Berris. Contarles que este seminario es organizado por el programa de frutales de INDAP de la región de Aysén y financiado por el gobierno regional. Ahora, después de haber ya visto las tres presentaciones anteriores, vamos a darle paso a Nelson González. Nelson es de profesión, para los que no lo conocen, es profesión ingeniero agrónomo, posee un posgrado como magíster en biotecnología y ciencias agrarias en la Universidad de Agro Paritec en Francia, habiendo realizado charlas y proyectos para FAO en Centroamérica y el Caribe. Posee más de 30 años de experiencia como asesor para la agricultura familiar y 21 años de experiencia como asesor en frutillas. Ha apoyado el inicio del cultivo de frutillas en las regiones del Maule, Chillán, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, siendo su mayor interés el de profesionalizar la agricultura chilena, dignificando el quehacer rural. Le damos la palabra a Nelson y no olviden dejar sus preguntas ahí en el chat. Adelante, Nelson. Muchas gracias, Florencia. Tú me dices si se escucha bien o si tengo algún problema de delay o alguna cosa así. ¿Por esto se escucha bien? Se escucha bien, sí. Sí se escucha bien. Sí. Fantástico, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarme a estas tan altas horas de la mañana. Me interesa, aquí vamos a trabajar en conjunto con Florencia porque vamos a mostrar unos videos que espero que sean interesantes. Voy a compartir pantalla, presentación, y ahí, y elimino a Florencia. Tú me dices cuándo se alcanza a ver, si se está viendo. Ahí está partiendo, está ahí el modo presentación y tiene un cuadradito ahí en el margen inferior derecho, se lo puede sacar. Que ahí tapa justo. Sí, pero se eliminó ya, ¿no? Ahí está, perfecto, ahí está, súper. Ahí está, ya, ahí está el modo presentación. Fantástico. Mire, lo que yo les voy a conversar ahora es justamente, me dio como anillo al dedo la presentación que me hizo Florencia, o sea, con lo que me toca presentar hoy día, porque en el año 2014-2013, gracias a Corfo, nosotros tuvimos que inventar o adaptar un sistema de coberturas plásticas para la agricultura familiar. Y eso dio como resultado los famosos mesotúneles que ahora se ocupan en gran parte de Chile, que son de muy bajo costo, ¿ya? Ahora, antes de empezar, quiero que vean, bajo en la fotografía, bajo en el piso, hay una caja de bombus. Abel algo conversaba con respecto a los bombus. Como él decía, efectivamente, la abeja dentro de los invernaderos, macrotúneles, mesotúneles, no son una alternativa, porque tienden a irse al techo, tienden a vagar, se desorientan absolutamente y lamentablemente terminan en la esquina los dobleces metidos como una masa de abejas en las puntas. Por lo tanto, no es posible trabajar. Por lo tanto, además, pican, así que tener dentro de un mesotúnel, de un macrotúnel, abeja, es realmente un problema. Es demasiada la cantidad de abejas. Para solucionar el problema de todas maneras, que siempre hay abejas que se meten adentro del mesotúnel, lo que usted, señor agricultor, señora agricultora, tiene que hacer es pintar la punta de los moños de negro. Si la punta de los moños los pinta con negro antes de hacer el nudo, esa punta negra no atrae a las abejas. A ellos les gusta, a ellas se basan por el sol. Por lo tanto, no van a ir a la punta negra y van a morir menos abejas. Al bombus no está ni ahí con nada. El bombus, ustedes lo dejan ahí, ustedes ven la caja, adentro se ve como un guatero que va con néctar, el abejorro sale y apenas pilla una flor, se pone a sacar el polen, porque ellos solamente buscan polen. No es como la abeja, que primero sale una obrera a buscar y después ellas con las coordenadas que le da la obrera que salió a buscar, ellas salen. El problema está que si sale a buscar y pilla un huerto de arándanos al otro lado del potrero, toda la abeja, aunque esté en la mitad del huerto de frutillas, la abeja van a hacerle caso y van a saltarse el huerto y van a ir donde el vecino. El bombus no,
El bombus se tira donde haya flor. ¿Qué es lo que es lo bueno también de los bombus? Es que, como ya les comentaba la charla anterior, se necesitan solamente un bombus que aterrice tres veces en una flor para que quede polinizado. O sea, se necesitan mucho menos bombus para polinizar. Nosotros lo trabajamos, lo medimos, estuvimos trabajando con BioBest y el resultado fue extraordinario. Porque la abeja, cuando necesitamos trabajar bajo, por ejemplo, para las frambuesas que hablaban antes, el tema de la polinización, que se haga una buena polinización, sobre todo las drupas, las frambuesas, las frutillas, que son, en el caso de las frutillas, son 200 flores, en el mes de agosto, cuando florece, no hay abejas. Y así ustedes vean las abejas adentro del mesotúnel, no van a tener, las abejas no van a salir, aunque esté lleno de flores por el frío que hace. Así que no es una alternativa a la abeja, el bombus sale como si nada, se pone el chalequito y sale a trabajar, no hay un problema. Así que eso es una alternativa que vamos a verlo un poquito más tarde. Bueno, ¿cómo proteger un huerto de este problema? Yo le mostré esta foto, miren esta fotografía, yo voy a pasarla bien rápido porque ya lo tienen que haber visto. Esto es un tema clásico para ustedes. Esto fue una cosa puntual en la zona de San Ignacio, en el Carmen. El agricultor no sabía qué hacer y me dijo, ¿qué hago? ¿Lo barro? ¿Le echo agua encima? ¿Qué hago para eliminar esta nieve? Yo le digo, si usted barre, va a exponer al frío intenso, a las coronas y las va a quemar. Si usted le echa agua, va a transformar esto en un bloque de hielo y las va a matar. Lo que usted tiene que hacer es irse a tomar 11 grados, tranquilito, deje que la nieve haga... ¿Sí? ¿Sí? No ha pasado la presentación. ¿Ya? ¿Tiene que estar por pasar? ¿Sí? A ver. ¿Estamos en la portada todavía? ¿Qué pasa? ¿La portada? No. Sí. Ah, espérate. Eso, qué bueno que me diga. Ahí sí. Ahí está el caballero con la nieve. ¿Sí? Ahí se vemos. Bueno, eso fue. Ay. Por favor, interrúmpeme. Ay, sí. Que pasa el... Está el cuadradito gris. Ahí te va a eliminar. Bueno, entonces, este caballero le dije, no saque la nieve porque esa es la mejor protección que usted puede tener en estos momentos de tanto frío. Se explica con el sistema del iglú esquimal. Ahí tenemos un iglú donde la gente vive, duerme, come, prende fuego y puede vivir tranquilamente con frío, pero nunca tanto. La nieve es la mejor protección porque está lleno de aire. Es agua, pero está lleno de aire. Por lo tanto, es una muy buena alternativa para que nosotros podamos vivir en la nieve. Lo mismo pasa con las plantas. Necesitamos algún tipo de cobertura para proteger a las plantas, en este caso de frutilla. Aquí tenemos los tres sistemas de los que vamos a hablar. La verdad, vamos a hablar ahora de dos. Está el sistema aire libre, que todos lo ocupan. Están los microtúneles y están los mesotúneles. Palabra que me tocó inventar en el año 2015 porque no existía una palabra que definiera qué es lo que era esto. Están los micro, que significa pequeño. Estaban los macro, que son los grandes, pero no había nada entre medio. Habían unos que eran como una mezcla de macro que le llamaban túneles en la zona de San Pedro, pero no había nada, algo que fuera realmente práctico. Y por eso hicimos los mesotúneles, que son túneles que pueden ser construidos por ustedes mismos. ¿Ya? Aquí tenemos a don Darío Quintrel, es un frutillero de profesión, vecino de aquí del campo administrativo de Tanahuillín, y miren, en el mes de octubre, la producción al aire libre empieza aquí el 6 al 10 de diciembre. ¿Pasó la diapo? ¿Tiene que haber pasado la diapo? Sí, sí, está ahí Darío Quintrel. Él debiera al aire libre empezar a cosechar el 6 a 10 de noviembre, pero estábamos en pleno octubre y estaba en plena cosecha. La cara de ganar plata no se la quita a nadie. Eso es lo que hace un microtúnel. Ahora, el microtúnel tiene la capacidad de poder dar mayor temperatura al suelo. Lo que importa el suelo en este caso, y por supuesto la luminosidad. Lo que hablaba Abel, de que tiene que tener la capacidad
de dejar traspasar la luz es fundamental. En el caso de las frutillas, tiene otro efecto también. Cuando logramos en el suelo 12 grados de temperatura en el suelo, la planta empieza a alimentarse desde las raíces. Y eso, mientras más temprano sea, mejor. Y es por eso que nosotros, si le tenemos puesto, por ejemplo, acá en la zona, el 15 de agosto, ustedes también lo pueden hacer el 15 de agosto, tienen tapados los microtúneles, rápidamente la temperatura del suelo, cuando todavía no hay coronas, porque hojas, porque en ese momento hacemos la poda, no hay hojas, la temperatura del suelo de 12 grados nos permite hacer que las plantas empiecen a tirar hojas y también van a empezar a tirar flores. Así que esa es una etapa bien interesante, darle temperatura al suelo, no tanto al ambiente. Yo he visto algunos invernaderos que tienen 8 o 10 años, que le ponen una malla Rachel, que está metido dentro de un bosque, y la gente dice, no, si a mí me interesa que esté calentito el ambiente. Bueno, entonces meta su planta a un horno y préndale fuego, porque no es así, no es que se caliente el ambiente, necesita que pase la luz. Por eso necesita plástico de buena calidad y transparente, ya Abel lo dijo con todas sus letras, pero también necesitamos que el suelo se entibie, de tal forma que la planta empiece a alimentarse desde el suelo lo antes posible, porque no tenemos hojas para alimentarnos desde el sol. ¿Ya? Nelson, disculpa, ¿te puede, esa parte. Nelson, disculpa, ¿te puede alejar ¿sí? un poquito del micrófono? Quizá. Eso. Ahí. Porque ¿ahí? Te escucho un poquito como con interferencia. A ver, dale. Con retumbancia, y ahí tú me dices cualquier cosa, ¿ya? Ahí está mejor. Ahora, sí. Tenemos entonces, ¿sí? ¿Sí mejor? ¿Es mejor? Si no, sí, en la, está en las películas, sí. Ahí. Dale. ¿Se escucha la retumbancia? Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar con los microtúneles para poder aumentar la temperatura, ¿ya? Ahora, fíjense, el microtúnel, esto es mes de septiembre, esto en la Araucanía también, las acelgas se dan súper bien, ya que vamos a hablar de frutilla, hablemos también de acelga, las acelgas se dan sumamente bien al aire libre, pero en microtúneles se dan perfectas. 2, 3 cosechas más. Yo sé que allá se podrían dar perfecto. Aquí ya está en mes de septiembre y ya se estaban sacándole. Esto iba a ser la última cosecha de acelga. ¿Ya? Y es una muy buena alternativa para poner después de la frutilla, cuando se termina el cultivo de frutilla. Así que el microtúnel es una muy buena alternativa, pero hay mejores. Aquí tenemos la prolongación del periodo de cosecha. Fíjense las tres fotografías. Esta es la de la más. La fotografía de la izquierda muestra junio del, bueno, son de junio del 2014, en el mismo día, pero la primera foto es con mesotúnel, con fruta, pintando la fruta ya en junio, acá en la zona de Temuco, en microtúnel, el mismo día, las plantas ya están casi durmiendo, alguna cosecha por aquí y por allá, pero al aire libre y hasta en, o sea, en otras palabras, lejos el mejor sistema es el mesotúnel para la producción de frutillas. ¿Ya? Esa parte es sumamente importante entonces. Si vemos acá abajo, la producción el 6 de noviembre. Aquí les voy a mostrar una tabla bien simple, súper simple. Miren esta tabla que aparece acá abajo, dice el rendimiento para un huerto pequeñito de 5.000 plantas, el día 6 de noviembre. El 6 de noviembre es cuando empiezan a producir las plantas de frutilla al aire libre en la región, en mi región, en la Araucanía. ¿Cuántos kilos habían sacado en 5.000 plantas al aire libre? 0 kilos. 0 kilos. O sea, el 0% de lo que tenían que sacar en la temporada. En microtúnel, en las 5.000 plantas, había sacado 630 kilos. O sea, cuando recién iban a empezar a sacar fruta, todos los que estaban al aire libre, los que estaban con microtúnel, ya habían sacado 630 kilos. O sea, ya estaba ganando plata esa persona.
Pero en el mesotúnel, que es el túnel más grande, el mismo 6 de noviembre, en las 5.000 plantas de al ladito, en el mismo huerto, y ha sacado 1.640 kilos. Eso quiere decir que lejos el sistema de mesotúnel es mejor. Tanto así que sin importar el costo, el mesotúnel, el que construí, el que adapté yo, se paga en la primera temporada. Porque la producción aumenta a tal nivel que se anticipa y se adelanta, que nos permite tener un mucho mejor precio. O sea, el 32,8%, o sea, cada 100 kilos, 32 kilos, los cosechamos antes de que los que estaban produciendo al aire libre sacaran su primer kilo. Miren qué increíble esa situación. Ahora, Florencia, ¿te puedo pedir que mostremos el video número 1? Sí, va. Me salgo. ¿Tú me conectas? A ver. Ahí está. Ah, sonido. Ay, ay. El sonido. Siempre se me va el sonido. ¿Qué otro botón adicional? De nuevo, espera. Ahora. Esto es, podría llamarse un invernadero pequeño, pero difiere mucho de los invernaderos porque los invernaderos son sellados. Además de el invernadero se abren ventanas o se abre puerta o se abre una lucarna, pero en general está sellado. Aquí el microtúnel, como podemos ver, siempre abajo está abierto. Siempre vamos a tener una abertura, que es súper importante que la tengamos. ¿Qué es lo que pasa? Este plástico que usamos acá es un plástico de 50 micrones, que son aproximadamente, son 4 veces más delgado del invernadero, del de invernaderos amarillos que todos usan en invierno. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos piezas que haya que clavar, no tenemos piezas rígidas, astillas que puedan romper el plástico. Por lo tanto, basta con uno que sea mucho más delgado y por lo tanto mucho más barato. Este plástico mide 1,60 m de ancho. De ancho, 1,60 m. Y el tubo de PVC, conduit de 20 milímetros que va abajo, mide 2 metros. Eso significa que al colocarlo me van a faltar 40 centímetros, o sea, 20 centímetros por lado. Si mide 2 metros el tubo y el plástico mide 1,60 m, me faltan 40 centímetros, que yo reparto por lado y lado. O sea, jamás este microtúnel va a estar con el plástico de piso a piso, porque si no se transformaría en un invernadero que habría que estar abriendo y cerrando todos los días. Y eso es lo que no queremos. Nosotros necesitamos que esté abierto. Este microtúnel, la gracia que tiene es que la temperatura que junta adentro es, mientras más sube la temperatura, más baja la humedad. Distinto a un invernadero. El invernadero, mientras más sube la temperatura, más sube la humedad también. Aquí es al revés. Si sube la temperatura, baja la humedad, gracias a que tiene una ventilación. Y eso hace que las plantas no se enfermen, que tengan menos hongo, las frutillas, la acelga, las lechugas, los tomates cherry, lo que plantemos dentro. Así, esa es la gracia que tiene. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Si se acerca la cámara para acá, aquí yo para abrirlo, lo que se hace es levantar uno un poquito y después venimos al otro y levanto esto. Y aquí tenemos los hilos que son de soporte. Ahí vamos a ver cómo se construye todo eso. Los hilos de soporte que mantienen fijo el plástico. Y así es como se mantiene, se puede mostrar la otra cámara, se mantiene los microtúneles abiertos. Ahora, si yo quiero, yo lo que puedo hacer es también dejar un lado abierto. Por ejemplo, yo dejo ese lado abierto y este lado cerrado, que se hace en invierno, ¿ya? O puedo dejar los dos lados cerrados, los dos lados abiertos, uno abierto, el otro cerrado, como yo quiera. Esa es la gracia que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero y lo más importante, los microtúneles no se abren y se cierran todos los días, porque si no es una pega imposible. El microtúnel tiene que estar cerrado siempre.
Y ahí salta la pregunta, ¿y qué pasa si las temperaturas en verano son muy altas? Es que no debería estar en verano puesto. Para eso se saca el microtúnel. Nosotros sacamos los microtúneles el 30 de noviembre. Se desarman y se guardan, se dejan muñados en la punta y se guardan. No hay para qué usarlo. Entonces, si nosotros lo ocupamos, desde el 15 de marzo, completo hasta el 30 de noviembre. En ese periodo le sacamos trote, sacamos 2, 3 cosechas dentro del microtúnel. Vamos a ver en el próximo capítulo cómo se va construyendo esto. Entonces, la otra es en las puntas ponemos 2 tubos de PVC en las 2 puntas y cada 2 metros ponemos los tubos separados. Entonces, ya sabemos, los microtúneles sirven para a darle un poco más de temperatura tanto al ambiente como al suelo y permitir que en invierno se produzcan un poco más rápido los cultivos. Por ejemplo, la acelga, por ejemplo, la lechuga, ese tipo de productos se produce muy bien bajo microtúnel. Mucho mejor son, por supuesto, los mesotúneles, pero los microtúneles funcionan muy bien para cultivos de frío. Si ustedes dicen, me gustaría un cultivo que se da bien al aire libre, se va a dar mucho mejor en invierno en bajo el microtúnel. La acelga es el mejor caso de todos. Ya. Ahora, lo que yo les decía son fechas que son para la Araucanía. Ahora, en el caso de allá, pueden quedar puestos, pueden quedar abiertos, porque yo sé que ustedes han tenido incluso hasta nieve en la zona de Coyhaique en verano. Así que eso puede ser más complicado. Ahora, voy a ponerme de nuevo en la diapositiva. Te pido que mostremos la diapositiva número 2, perdón, el video número 2. Perfecto. Ya. No se ve. No se ve, Florencia. Espera, un segundito. ¿No se está viendo? No. A ver. ¿Ahora sí? Ahora se va a cambiar. Ahí sí. En el momento estamos en el campo administrativo Tranagüí. Y aquí le voy a mostrar. ¿Y ahí? ¿Y se escucha? No, espérate. Hacer cuenta de que... Ahí sí. Sí, perfecto. ¿Se escucha? El túnel existe. Sí. Y lo que tenemos que hacer, sí, lo primero que tenemos que hacer es colocar una estaca. Una estaca aquí y otra estaca al otro lado. Nosotros estas son de coligüe, pueden ser de fierro. Nosotros estamos cambiando por fierro porque el coligüe dura 1 año a 2 años. Y nosotros la hacemos de 40 centímetros de profundidad. Y la distancia que hay entre una y otra es aproximadamente 60-70 centímetros. Pero lo más importante, más que la distancia para allá, es la altura que tiene que tener desde el camellón hasta la altura del arco. Y eso tiene que ser entre 55 y 65 centímetros. No más, porque podríamos hacerlo de 85, de este alto, pero quedaría muy angosto. Así que lo importante es que sea entre 55 y 65 centímetros. Segundo punto, una vez que tengo esta y la de allá puesta, voy a colocar la siguiente. Y coloco esta de acá. La distancia que nosotros las colocamos entre esa y esta son 2 metros. Y colocamos la siguiente estaca. Para eso, lo mejor es colocar una lienza. Uno coloca la lienza de punta a punta por al lado del camellón y con eso nosotros ya tenemos la línea hecha. Ahí ustedes deciden si ponen por dentro o por fuera la lienza. Es la mejor forma de esa y así nos quedan los camellones más altos unos que otros. Una vez que tenemos estos dos puestos, estos dos coligües puestos, vamos poniendo para atrás cuantos sean necesarios. No es bueno practicar poner a 2,5, a 3, a 1,5,
si los ponemos más cerca de 2 metros, vamos a gastar mucho tubo de PVC. Si los ponemos más lejos de 2 metros, nos van a empezar a gualetear los plásticos y se rompen. Esto nosotros ya lo probamos. Son 2 metros la mejor distancia. Y como ya les dije, este tubo es un tubo que ahora está despintado, pero es un tubo naranjo de conduit de 20 milímetros. Se puede hacer también en 16 milímetros, pero tiene el costo es demasiado bajo, la diferencia, como para estar sacando uno más delgado y se puede romper. Entonces, este tubo va puesto aquí, dos en la punta, uno para allá y en la punta de allá dos, porque son los lugares donde más fuerza hace, donde más tracción hace el plástico. Tenemos la estaca entonces, cada 2 metros, y una vez que tenemos todas las estacas puestas, lo que tenemos que hacer, vuelvo a la primera, lo que hacemos es amarrar con doble nudo, acá el tubo de PVC de 2 metros. Acordémonos que tiene 2 metros de largo. ¿Por qué 2 metros? Porque un tubo de 6 lo corto, hago 2 cortes y me quedan 3 tubos de 2 metros. Si compro tubos de 3 metros, voy a cortar uno de 2 y me va a sobrar 1 metro. Y eso es lo que no quiero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos en este caso los 2 tubos, porque son 2 en la punta, y los amarramos. Y una cosa muy importante que se ve aquí, el amarre está por dentro. La tubería va por dentro, cosa que al flectarlo se presione contra el fierro, en este caso contra el coligüe. Hacemos las 2 amarras y van quedando los tubos hacia arriba. Siguiente, tercero, cuarto, quinto, todos los tubos van a quedar hacia arriba. ¿Ya? Una vez que tengo todos los tubos puestos, empezamos a doblarlos. Se van a doblar sumamente fácil. Si se quiebran acá arriba, es porque está muy angosto. Los bajamos y hacemos la misma amarra ahí abajo. Ese es el primer paso. Con eso ya tenemos una parte importante, la pega ya hecha entonces. Tenemos amarrado aquí. Si esta amarra no quedó bien hecha, este tubo va a pasar para afuera y se va a romper incluso. Puede ser hecho con alambre, con rafia, con lo que ustedes quieran. Lo importante es que esto quede firme, ¿ya? Ahora, lo doblamos y amarramos todos los que por el otro lado. De esa forma vamos a estar viendo todos los arcos. Y todos los arcos tienen que quedar exactamente iguales en altura, si es que seguimos las recomendaciones que nos dio la lienza. La lienza es la que manda. Si el camellón o donde vamos a plantar está hecho y tiene curva, está culebreado, vamos a tener también un desorden con los microtúneles. Perfecto. Entonces, estoy compartiendo, ¿no? Perfecto. Bien. A ver. Voy a compartir. Salgo aquí y sigo. Estoy compartiendo. Ahí volviste. Muy bien. Sí, bueno, perfecto. Entonces, aquí tenemos el caso de uno de nuestros agricultores, que es de Cholchol. Fíjense los mesotúneles. Estas no son fotografías de España, en Estados Unidos. Estos son mesotúneles inventados por nosotros gracias a Corfo, donde los agricultores postularon después a proyectos y se los adjudicaron y pudieron construirlo, estos para frutilla, y funcionan perfectamente. Ahora, yo creo que ustedes me podrán decir, sí, pero es que acá hace mucho más frío, o hay mucho más nieve, o hay mucho más viento. Toda la razón, por eso hay que adaptar según la zona. Este plástico que está aquí, para el mesotúnel, es de 100 micrones. A ustedes les recomiendo el siguiente de grosor, que es de 150 micrones. Usamos nosotros un cordel de 5 milímetros. Ustedes pueden usar uno de 7 o de 9 milímetros, más grueso. Usamos nosotros un tubo el arco es de 7 octavos. Ustedes pueden usar la siguiente medida. ¿Se fijan? Todo es perfectible. Todo es mejorable, pero es la solución más barata que hay en Chile en este momento para producir frutilla. Ya vieron cómo Marina
Le mando un saludo. Marina presentó y le agradezco mucho que presente los trabajos que hemos estado haciendo acá en la Araucanía, porque van en beneficio de todos los agricultores. O sea, son cosas que ustedes perfectamente pueden construir. Y esa es la idea, que lo construyan ustedes. Porque comprarlo en Inglaterra, comprarlo en Escocia, mandarlo importar del sur de España, no es una alternativa muy económica. Fíjense aquí, estamos con otro agricultor, también tiene carita contento el hombre, ahí estamos dentro de un mesotúnel. Eso es un mesotúnel perfecto, donde dos personas quepan perfectamente, pero lo más importante aún, que cuatro camellones quepan perfectamente. Cuando se hacen con tractor, normalmente no caben cuatro, caben tres, a menos que lo hagamos con la rueda hortalicera. Pero cuando se hacen a mano o con rueda hortalicera, el tractor, caben cuatro camellones. Y se abarata enormemente porque un 25% más barato. O sea, en vez de caber tres, caben cuatro. Y eso es lo perfecto. Y fíjense lo que hay entre medio. Esas cajitas son de bombus. Porque esa fecha, si mal no recuerdo, esa es una fecha de esta fecha, creo que es agosto, y obviamente tiene que estar con bombus, ¿no? No había otra alternativa. Yo sé que hay algunos problemas con bombus que creo que el SAC lo estaba prohibiendo, no sé, pero ahí hay algo que hay que conversar mucho. Pero aquí con una caja de bombus teníamos para trabajar en todo el mesotúnel de 33 metros, ¿ya? Tubo de fierro. No, si lo van a hacer como esto, no hagan tal de hacerlo de PVC, se le va a romper de inmediato. No funciona. Así que no es una alternativa, ¿ya? Tiene que ser de fierro. Y además que dura mucho más, y la verdad, el tubo de fierro es caro, pero no es tan caro como un tubo de PVC de 50 milímetros tampoco. O sea, andan bien por ahí los precios. En esta otra foto tenemos a otro agricultor en su huerto. Aquí tiene, él hizo como lo hizo con tractor, tiene tres camellones por mesotúnel. Y fíjense la cosecha, 16 de septiembre en mesotúnel. ¿Se acuerdan que la cosecha al aire libre en mi zona empieza entre el 6 y el 10 de noviembre? Él ya tenía cosecha el 16 de septiembre. O sea, el mesotúnel hace su pega. Y si se alcanza a ver en la orilla, abajo, en los mesotúneles, está abierto. La gente dice, pero es que no puede estar abierto. Sí, sí puede estar abierto, porque tiene que ventilar el exceso de humedad. O si no, tendríamos que tener una lucarna arriba y ahí se nos transforma en un invernadero. En esta zona, perfectamente puede quedar esto abierto. En su zona también. Yo sé que hay un agricultor que está escuchando que tiene, creo que son 8 o 10 mesotúneles. En el caso de él, le hacía el tema la pregunta de la poda de frambuesa en los mesotúneles. A ver, el tema, yo no me quiero meter en lo de Marina, pero trabajamos juntos en un proyecto y efectivamente es mejor esperar un poquito que caiga toda la hoja en el caso de la frambuesa y hacer una poda alta para poder tener la producción en el mes de diciembre, enero de su frambuesa. En el caso de las frutillas nosotros las podamos normalmente al aire libre entre el 1 y el 10 de septiembre, pero con mesotúnel nosotros las podamos el 15 de julio. Imagínense cómo nos podemos adelantar, porque evitamos que se nos hielen con el mesotúnel. Quizá en el caso usted sea el 15 de agosto, que es cuando nosotros podamos con microtúnel. Pero en la frutilla usted puede podar harto antes, asegurando una buena floración y una buena producción. Ahí está la ya primera producción comercializada, cuando ya sacó los primeros clamshells el agricultor. 22 de septiembre, que fue el año 2015, la primera cosecha en Cholchol. 22 de septiembre, ya para empezar a ganar plata, acá el agricultor vendía ese clamshell en 3.000 pesos, que son 600 gramos. Usted, yo creo que lo estaría vendiendo como en 10.000 pesos, porque yo sé lo caro que es. Y después, cuando ya sacaban la frutilla, les metemos acelga. Este agricultor le puso acelga a los camellones de frutilla y por supuesto se vieron espectaculares. Y eso es en el mes de abril, y al siguiente
este año pescó el mesotúnel, lo cambió de posición y lo puso el mismo mesotúnel, el mismo plástico el siguiente año, pero ahí cambió el camellón. Y ahora dijo, hizo 5 camellones de acelga. Como la acelga crece para arriba y no para abajo, pudo meter 5 camellones en el lado, inmediatamente al lado. Y miren que se ve bonito. 5 camellones de acelga en plena producción en un año después, exactamente, el mes de abril. Así que es una muy buena alternativa para cobertura, para todo lo que son las coberturas. Ahí está, esta es una parte que generalmente la gente no me la pregunta porque no sabe. Ahí está nuestro maestro, don David Vargas, el que nos hace la ayuda a soldar. Y él se hace la soldadura. Yo sé que sale más barato aprender a soldar que mandar a buscar un soldador. Aquí nuestros soldadores del campo. Y hay dos cosas importantes. Primero, aquí ustedes pueden ver el fierro arriba, en la Y. Esta es de 22 milímetros construcción estriada, este fierro. Y esta es de construcción lisa de 5 octavos. ¿Ya? Y siempre tiene que haber un topecito de 5 centímetros aquí para pegarle con el combo. Porque si le pegamos acá abajo, vamos a doblar los ángulos aquí de las piernas. Y si se fijan en la fotografía de la derecha, esta parte es la más importante. El ángulo que tiene que tener aquí los colegas, yo sé que les van a ayudar a los que no manejan el tema de los ángulos, pero el ángulo con un transportador me tiene que marcar 55 grados. ¿Por qué 55 grados? Porque nosotros probamos varios ángulos y este ángulo de aquí, 55 grados, es el que nos da mayor altura, manteniendo un ancho del mesotúnel de 4 metros y medio para que quepan los 4 camellones. ¿Ya? Así que eso es 55 grados lo que tiene que tener. Ahora aquí tenemos dos tipos de mesotúnel. Marina mostraba el mesotúnel que habíamos construido aquí. Nosotros lo teníamos en otro lugar, lo pescamos, lo sacamos y lo cambiamos a otro lugar ya para hortaliza, ya no para frambuesa. Pero fíjense, Marina dijo que es bueno que tenga coberturas por los lados. Nosotros le pusimos la cobertura por los lados y fue espectacular cómo funcionó. Tenemos al lado derecho el mesotúnel normal de 1,80 m. Y aquí tenemos un mesotúnel mayor, que le llamamos nosotros, de cerca de 3,40 m, con 1 m de altura. Y aquí podemos producir todo lo que queramos. Usted dirá, oiga, pero está abierto acá al lado. Sí, está abierto. ¿Por qué? Porque no se necesita un calor abrasador. Se necesita aumentar un poco más el calor. Ahora, si usted me dice, es que yo tengo harto viento, ahí tomo las palabras de Abel, tomo las palabras de Marina. Necesitamos empezar a trabajar con cubrevientos, con malla para evitar el viento. ¿Ya? Eso es sumamente importante en la zona de ustedes, mientras más al sur, más viento. ¿Ya? Pero eso es la base como ustedes tienen que trabajar. Tomate, cherry, pepino, berenjena, coliflor, repollo, brócoli y lo que quieran, y obviamente la frutilla, todo se da perfectamente. Es una muy buena alternativa. Aquí estamos construyendo. Fíjense, es muy simple y por lo tanto es muy barato el sistema porque utiliza los arcos, las Y que ya les enseñé, ya se las mostré, y van sobrepuestas. Y todo va trancado con cordel. Si alguien me dice que mi suelo es muy arenoso, se me va a levantar, ok, puede ponerle una base de cemento, ningún problema, hágalo. Cada uno lo va inventando, lo va mejorando como quiera. Pero una vez que uno lo estructura con el cordel, nos permite que la estructura completa quede muy firme. Así que es una muy buena alternativa. Ahí estábamos estirando el plástico, ojalá en un lugar que no se vaya a romper, y les voy a enseñar cómo doblamos. Yo vi una foto de ustedes donde estaban doblando fierros. Te pido, Florencia, que nos muestres el video número 3. Ok. ¿Se ve? Todavía no. ¿Todavía no? ¿No?
Ay, perdón, Luis. Elección a Florencia. ¿Ahí sí o no? ¿Se ve? No. Ahí está, ahí viene. Esto es un video muy cortito. Ahí está mi señora con el maestro de ahí. Miren cómo se dobla. Así de simple. Nosotros ponemos fierro de construcción. ¿Cómo? Sí. Eso también. Y ahí queda listo. Y esa forma de los fierros se puede hacer con un tubo de PVC de 40 milímetros. Doblan un tubo de PVC y ahí donde está la marca, el tubo que ustedes ponen los fierros para que quede firme. Nosotros ponemos de 25, 35 tubos. ¿Puedes ponerlo de nuevo, por favor? Ahí para que lo vean. Es sumamente simple. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar doblado? Nada. Ustedes lo pueden poner y lo pueden sacar si quieren. ¿Por qué nosotros los dejamos ahí un rato? Porque los pintamos con una pintura antióxido blanco. Y ahí queda oleado y sacramentado. Terminado. Sumamente simple. Así que, y todos quedan iguales. Así que es un trabajo, un molde sumamente simple, y yo sé que todos ustedes pueden hacerlo en sus casas. Eso es lo que queremos. Están tan lejos ustedes de los centros de mercado que es difícil conseguirse las cosas. Así que es una alternativa esa. Seguimos. Digo, entonces, ¿tú me dices si se ve? Todavía no se ve. Todavía no se ve. Para que no haya compartir. Ahora se va a ver. Sí. ¿Debiera estar por verse? Ahí se ve. Sí, ahí está el plástico. Ahí se ve el plástico. Ahí están poniendo el plástico, una pega rápidamente sencilla con los cordeles y finalmente los agricultores ya lo tienen listo. Siempre es bueno que quiera hacer frutilla, piense si le va a colocar mesotúnel o no, porque esta persona, esta familia, hizo las plantas de frutilla y después la municipalidad le regaló los mesotúneles y si se fijan, hicieron tan anchos los pasillos que le cupieron solamente 3 camellones. Piensen en hacer para que quepan 4 camellones en 4 metros y medio. Es el ancho de YY. Tengo una interrupción por ahí, Florencia. Ya finalmente. No te escuchamos. Aló. Está media lenta la comunicación. A ver, ¿qué dijiste lo último? Sí. ¿Querías ver el último? Sino que tenía un alguien que estaba hablando que no se está repitiendo. Bueno, no importa. Ese es un mesotúnel, por favor, el último video. 4. Dejo de compartir. Invernadero. Aquí tenemos un nuevo sistema de producción que permite no esclavizarse abriendo y cerrando las puertas, las ventanas todos los días. Aquí podemos ver a mis espaldas un mesotúnel. Este está hecho en arcos de fierro con un plástico encima.
Pero la gracia que tiene este mesotúnel, si se puede ver ahí, es que el plástico no llega hasta el piso. Al no llegar al piso, siempre se va a estar ventilando. Siempre va a estar entrando un poquito de aire para que no se acalore mucho. Además, al entrar un poco de aire, lo que va a hacer es que la humedad va a bajar. Adentro es más seco que afuera. Si sube el calor, va a bajar la humedad. Además, tiene un sistema de patas que hace que podamos ir haciendo crecer el huerto. Podemos mirar a este lado. Aquí tenemos un esqueleto, porque este lo tenemos abierto, ahí está el plástico. Este lo abrimos por las temperaturas que hay. Y aquí están las patas. Este arco de aquí se une con este arco de acá a través de estas patas, estas Y. De esa forma vamos abaratando costo y podemos ir creciendo con los mesotúneles. ¿Qué es lo que tenemos? Un arco metálico de 7 octavos por 2 milímetros. Además, las Y son de 22 milímetros con 5 octavos, las Y mismas. Eso hace que esto sea sumamente sencillo de construir. Y además, gracias a los cordeles, esto queda sumamente firme. Como podemos ver aquí, esto está muy firme. El viento no lo bota. Si bota uno de estos, también va a botar a un invernadero. Pero la gracia es que este plástico en verano lo vamos a sacar. Cuando llegamos a finales de noviembre, este plástico lo recogemos, soltamos el nudo y lo sacamos, lo podemos guardar en bodega. Porque en verano un invernadero no se necesita. En el invernadero no lo podemos desclavar, no podemos porque el plástico se rompe si lo queremos sacar. Y por eso el plástico dura 2 años. En el mesotúnel el plástico dura 4 años. Y esa es la gracia. Ahora, como pueden ver acá, tenemos la hortaliza, ya sacamos la hortaliza de invierno. Ahora viene todo lo que es hortaliza de primavera, todo lo que es hortaliza, perdón, de verano. Ya está listo para poner camellones, plástico, riego por cinta y listo para producir. Incluso ahí tenemos los estacones que son para conducir los pepinos y conducir los tomates. Ahora veamos el de acá. Ahí si pueden ver, ese mesotúnel se llama mesotúnel mayor porque es más grande. Tiene los fierros 1 metro más alto y eso nos permite poder trabajar con tomates. ¿Podemos entrar acá? Aquí tenemos el mesotúnel, aquí tenemos adentro están las plantas de tomate. Estamos en el mes de octubre y ya nuestras plantas de tomate fueron plantadas aquí en la Araucanía el 17 de septiembre. Y esta, por la altura que va a tener, van a poder llegar a 1,80 m o 2 metros. Más no es necesario porque no podemos llegar más arriba. Así que con eso va a bastar. Aquí podemos ver la estructura, la Y. Este es el fierro de 22 milímetros construcción estriado. Este es un fierro construcción liso de 5 octavos por 20 centímetros. Y aquí está el tubo que va puesto en el fierro. Va simplemente embocado. Y encima, para que no se rompa, cordeles. Estos cordeles permiten que no se levante el plástico y queda trabado. Si yo quiero levantar el plástico, simplemente lo levanto ahí. Aquí tenemos un poquito más de temperatura y eso hace que todo funcione bien. Ahora, para evitar el frío, nosotros usamos una manta antihelada del tomate. Tenemos también la microtúnel. Y ahí podemos ver, a ver si podemos sacar acá, nuestras plantas de tomate. Esas fueron plantadas el 17 de septiembre de ahora del 2020. Eso es, entonces, tenemos un mesotúnel, el esqueleto del mesotúnel, y este es un mesotúnel mayor. En estos mesotúneles podemos hacer cualquier cosa, hortaliza, frutilla, plantinera, incluso hay gente que guarda animales en esto, dentro de eso. Es increíble, se puede hacer de todo. Espero que les guste, nos vemos, que esté bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos en lo que es un mesotúnel, a ver si me estás viendo, este de aquí, este de acá, ahí estamos.
Entonces, los materiales y costos del mesotúnel, ya para ir terminando, primero el plástico, el microtúnel de 50 micrones por 1,60 m, tubo conduit de 20 milímetros, que ahora está tan caro, por 2 metros, cada 2 metros de microtúnel, la cinta gareta, que es la cinta para levantar los pepinos, los tomates, y estacas de madera de coligüe de 40 centímetros para ser enterrado. Cuando yo llegué abajo, saqué las fotos los agricultores, dos estacones 60 para las puntas, 60 centímetros para las puntas, y el costo por metro lineal, que esto es lo importante, un costo de un metro lineal de avance, más o menos aproximadamente de 2.000 pesos allá. Aquí es de 700 pesos, yo le puse allá 2.000 pesos. Si el microtúnel, por lo tanto, que quieren hacer es de 50 metros, 50 por 50 metros por 2.000 pesos, 100.000 pesos debería estarles costando. Ahora, los materiales, los mesotúneles, tenemos el tubo de fierro, tenemos los fierros de construcción, el fierro de construcción liso de 5 octavos, el cordel de 7 milímetros, que tiene que ser más grueso, el plástico transparente, fíjense, yo le puse 150 micrones, no de 100 micrones, costo promedio 26.000 pesos. Acá el costo promedio es de 16.000 pesos. Yo creo que tiene que estar en 18 porque todo está subiendo. Pero allá más o menos, según los precios que vi, 26.000 pesos debería estar costando el metro lineal, el metro de avance. Eso significa que si quiero hacer un mesotúnel de 50 metros, la multiplicación es 50 por 26.000, 1.300.000 pesos debería estarme costando. Si es que saqué mal la cuenta, a ver, son 10, son 260, sí, creo que 1.300.000. ¿Ya? Eso es los costos más o menos. Ahora, ¿qué hacemos con la frutilla después de cosecharla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque podemos cosechar una muy linda frutilla. Pero miren qué brutalidad más grande. Esto es venta callejera en Temuco. Usted, señora agricultora, frutillera, usted, señor frutillero, quiere, llama a su frutilla, les pone hasta nombre, y mire la gente cómo las vende. Hace una piscina y las vacía. Eso no puede ser. Tenemos que darle un nuevo valor. Usted gana mucha plata con las frutillas, o sea, da mucha plata, el kilo cuesta muy caro. Por lo tanto, aquí tenemos lo que hicimos nosotros en el Valle del Elqui. Nosotros pescamos cajas de cartón para viña y las pusimos con 2 kilos frutillas, 2 kilos. Se le pone una tapa y se entrega. Se vende muy bien porque 2 kilos se lo comen una familia en 2 días. ¿Ya? Una caja de 6 kilos, como las que se venden acá, una familia no la compra porque pierde más de la mitad de la frutilla. Así que esta es una muy buena alternativa, sumamente simple. Las cajas se compran planas, por lo tanto el volumen del flete no es tan caro. Miren acá, esta foto que hay acá, la tomé en la ciudad de París. Es dos sistemas para que la gente que sale de la oficina coma su postre en la calle. La gente, el europeo, el francés, el alemán sobre todo, come el postre. El postre del almuerzo es una fruta. Y esa fruta la compran en estas pequeñas barquitas que le llaman ellos. Y la gran oferta, la gran gracia que tiene es que son, dice, cultivadas en pleno suelo. Imagínense qué maravilla. Ellos cultivan todo en altura, pero estas son cultivadas en medio suelo. Miren qué sencilla la forma del envase. Echan lata doblada, corcheteada y un papel, celofán a un papel adentro y la frutilla. Abajo son de cartoncito y se ponen la baranda. Y cada una cuesta, las barquitas de abajo, cerca de 2.800 a 3.000 pesos. Y ese es el postre de esta gente. ¿Se fijan qué maravilla lo que se puede hacer? Ahora, eso es en Francia. ¿Cómo sería en Chile? Miren, en Chile la frutilla se vende por internet en Santiago. Y usted le puede poner el adorno que quiera, pero pucha que es caro. La cajita, por ejemplo, abajo hay unos jarrones que cuestan, ¿cuántas son? 8 frutillas adornadas, 10.990. Al otro, un arreglo, el segundo arreglo de la taza con frutillas, 13.990. El otro, 10.990, 5.990. Así que la gente que quiera no solamente vender frutilla a 3.000 a 4.000 pesos el kilo, también puede asociarse o vender la repostería o hacerlo usted mismo para venderla con un mucho
mucho mayor valor agregado. Y eso es darle arte, darle gastronomía gourmet a su frutilla. Y se vale una brutalidad de plata. Y allá que hay mucho turismo, esto se paga muy, muy bien. Esa es mi presentación. Si tiene alguien alguna pregunta, por favor. ¿Están por ahí? Muchas gracias, aquí estamos Nelson. A ver, no sé si aquí tiene alguna pregunta. Aquí está Jorge. ¿Cómo está Nelson? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, Jorge. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alcanza a escuchar Nelson? Algo que explicaste en una de las primeras clases, la diferencia entre el nylon blanco y el nylon negro. Muy bien, muy buena pregunta. Pasa lo siguiente, el plástico o mulch negro es para zonas donde es muy helado en primavera y lo necesitamos porque tenemos que, acuérdense lo que yo les decía, tenemos que calentar el suelo, y el plástico negro lo que hace es atraer el calor del sol, el poquito calor del sol, por lo tanto permite que la planta salga antes y usted tenga primor. El plástico blanco es exactamente lo contrario, cuando hay mucho calor en verano, la fruta se cuece, así que hay que poner plástico blanco. Si ustedes ponen plástico blanco, van a tener fruta súper tarde. Así que para ustedes yo les recomiendo plástico negro. Gracias. Sí, mira, más que nada, confidenciarte algo. Resulta que nosotros estábamos como muy interesados en poder seguir trabajando con el cultivo protegido en nuestra región, en distintas localidades. Nosotros agradecemos el aporte que tú hiciste, solamente a la región de Aysén, porque ahora ya es un aporte que ha trascendido y que es un aporte al país, finalmente, el que se pueden disponer de esa tecnología y a bajo costo, que es lo fundamental. Contarle un poco a nuestros usuarios que una pequeña vuelta que nos dimos primero para buscar alternativas que pudieran tolerar las condiciones climáticas de la región de Aysén significaron para nosotros una ida a Puerto Natales para ver los invernaderos macrotúnel Caigro, y como bien decías tú, Chuta, traer 14 invernaderos en un contenedor desde Escocia o de Inglaterra, en dos contenedores nos echamos toda la plata del programa, digamos. O sea, era prácticamente imposible poder replicar, o sea, una vez cuando estuviera en su invernadero, hubiera funcionado muy bien, yo creo, pero era difícilmente replicable para los agricultores. Entonces, de alguna forma, esta alternativa, y la alternativa propuesta también, eso también tiene un mérito, porque son dos alternativas que han funcionado y funcionado súper bien, que fue propuesta por la señora Marina Gambardella, ¿no es cierto? Que también se agradece la contribución que hizo la región. Son dos alternativas que están hoy día funcionando de manera muy adecuada. Necesariamente tienen que ir asociadas con cortinas cortaviento. Eso sí es clave para que funcione todo este sistema. Y lo otro importante es que se está abriendo la posibilidad para que nuestros productores que se dedican también a la horticultura puedan incorporarlo como parte de su modelo productivo. Así que, dejando en consideración esos antecedentes, nada más que agradecer tu tiempo, y bueno, yo me despido agradeciendo nuevamente tu disposición, y también un poco para poner en relevancia las cosas, nosotros esperamos en algún momento poder tenerte también por acá cerca nuestro. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Que estén muy bien, Nelson. Gracias, bueno, nos vemos en el parque. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos los que quedaron hasta el final. Chao, chao. Gracias.